tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Ojo en Familia. Hoy jueves 7 de julio, ¿no? No se olviden que estamos en Facebook Live de Ojo y Correo y también por la web de Diario Ojo, www.ojo.pe. El día de hoy tenemos en nuestro bloque de salud el tema de la influenza. Hablaremos sobre el virus y la importancia de vacunarse, ¿no? Y en el bloque de legales, hoy día nos acompañará un abogado que nos hablará sobre el tema de los derechos de familia, ¿no? Por ejemplo, el régimen de visitas, cómo solicitarlo, qué pasos seguir para obtener este, ¿no? Y en espectáculos vendrá Renato Medina, él es un actor que nos va a comentar sobre la puesta en escena Volver, que es parte del curso de artes escénicas de la Universidad Católica. Así que no se despegue, que volvemos en un ratito con más aquí en Ojo en Familia. Bien, y empezamos nuestro primer bloque, nuestro bloque de salud. Hoy día nos acompaña la doctora María Esther Castillo. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, gracias por la invitación. Doctora, ella es médico infectóloga, quien nos va a comentar, ¿no?, sobre cómo protegerse contra el virus de la influenza. Así es. El virus de la influenza es un agente infeccioso que causa lo que todo el mundo conocemos como gripe, ¿no? O sea, gripe o influenza son sinónimos, o también lo llamamos como síndrome gripal, porque la enfermedad condicionada por este virus influenza se manifiesta en forma aguda, muchas veces con fiebre alta, malestar general, dolor corporal, ¿no?, que duelen los huesos, los músculos, con dolor de garganta, pudiendo agregarse tos, a veces dolor de barriga y a veces diarrea, ¿no? Entonces son síntomas generales inespecíficos que muchas veces motivan ausentismo o laboral o de trabajo y que requieren demanda de atención del médico, ¿no? Uh-huh. Y en este caso yo soy pediatra, entonces de los servicios de pediatría para atender este síndrome febril ocasionado por este virus influenza. Uh-huh. ¿Cuál es el tratamiento que debe seguir una persona que ya tiene esta infección? Es una infección, ¿cierto? Así es una infección respiratoria aguda, ¿no? Se presenta sobre todo en estas épocas de frío, épocas de invierno, por eso también se le llama influenza estacional, porque es un virus que prolifera en los climas de frío y humedad. Bajas temperaturas favorece la proliferación de virus y que las personas se contagien entre sí, porque se contagia a través de secreciones respiratorias, ¿no? Al toser, estornudar, van diseminando y se van contagiando. Entonces, esta es una enfermedad que de rápido contagio, diseminación respiratoria, aguda, o sea, estás bien y de pronto comienzas con malestar, con fiebre, los síntomas de dolor de cabeza, dolor corporal, pudiéndose agregarse posteriormente, como manifesté, dolor de garganta, tos, o si es una persona asmática, una persona que tenga una enfermedad de fondo, exacerbar su proceso respiratorio. Entonces, esta es una enfermedad que a todos nos puede coger, claro, a todos a los grupos etarios, a grandes y chicos. Pero donde hay más impacto en lo que es, por ejemplo, complicaciones, son los niños pequeños, los menores de 5 años y los mayores de 65 años, por la edad, tienen mayor riesgo de, al hacer este síndrome gripal o esta gripe por influenza, pueden presentar complicaciones, ¿no? Por ejemplo, neumonía, ¿no?
que hoy por hoy sigue siendo un problema en salud pública, un problema de demanda de atención de los hospitales también, sí, ¿no? Pues. Sobre todo en esta época de frío. Y hay casos de muerte, ¿no? También, casualmente, nosotros hablamos de que este virus influenza puede ser tan severo y agresivo, sobre todo en los grupos de riesgo. Aparte de la edad, aquellas personas o niños que tengan enfermedades de fondo, por ejemplo, cardiópatas, claro, que tengan enfermedad pulmonar, los chicos asmáticos o las personas asmáticas, uh-huh, los adultos diabéticos, hipertensos, obesidad, la gestante, también son grupos de riesgo de que si hacen esta infección pueden hacer complicaciones serias como neumonía, por ejemplo. Claro. ¿No? ¿Y qué tipos de influenza existen? En el mundo existen más de 100 variedades de tipo de virus influenza. Por ser un virus tan contagioso y que impacta a nivel del mundo, es sujeto a lo que nosotros llamamos de vigilancia, es decir, los países vigilan qué tipo de virus circula, ¿no? Uh-huh. Para determinar y preparar, entre otras cosas, como medidas de control y prevención, las vacunas para cada año, dependiendo de qué virus prolifera. Como existen virus de dos grupos de influenza, se llama el grupo A y el grupo B. Dentro ¿cuál es el más grupo, peligroso? Ya, el que más repercusión causa son del A y del B. Son serotipos o tipos de ambos grupos. Los que se han identificado que están circulando en los últimos años y que causan estos brotes de gripe estacional son del grupo A, está el H1N1. Acuérdense que tuvimos la gran epidemia en el 2009 y desde ahí quedó circulando todos los años. Tenemos la famosa gripe porcina. La famosa gripe porcina, uh-huh, ¿no es cierto? Que hoy por hoy quedó endémico y que todos los años circula. Y tenemos del grupo B también. Ahorita se han reportado dos serotipos del grupo B, dos serotipos del grupo A. Dentro del grupo A está la H1N1, que están circulando y que son responsables de los cuadros de síndrome gripal. Entonces, esto como es sujeto de vigilancia, los Ministerios de Salud, los institutos de investigaciones de los países, lo reporta y se elabora la vacuna año a año. A diferencia de muchas otras enfermedades, este agente viral, o sea, el virus de la influenza, que hemos dicho que existe una gran variedad de serotipos dentro del grupo A y B que afecta más al ser humano, puede cambiar. O sea, año a año su estructura va cambiando. Tiene cambios pequeños o grandes cambios. Cuando estos virus tienen grandes cambios, ocurren las grandes epidemias. Claro, la última fuertes que apareció fue en el 2009, ajá, pero de acá a un tiempo puede volver a aparecer otra. Ajá. Depende de cómo cambien estos virus, por eso son sujetos a vigilancia. Entonces, estos pequeños cambios que ocurren año a año hacen que se elabore vacunas anuales. Entonces, mucha gente dice, no, pero yo ya me vacuné el año pasado. Pero no es igual. Claro, pero la vacuna del año pasado no contiene los virus reportados que se van a circular este año, 2016-2017. Entonces, las personas que se vacunaron en el 2015 tienen que revacunarse en el 2016. Porque no son las mismas defensas. Porque no son los mismos virus. Ajá. Son diferentes, sí, diferentes variedades, ¿no? Es por eso que la mejor medida de control y prevención es a través de la vacunación efectiva. Y se recomienda que la vacunación debe ser hecha antes del invierno, idealmente. Y todos los años. Y todos los años. ¿Recomendado? Chicos, igual. Desde los 7 meses de edad hasta el adulto mayor tienen indicación de recibir la vacunación. Y para poder proteger al inmunosuprimido, al que no se puede vacunar o porque tiene mayor riesgo de complicación, es mejor vacunar a todos los grupos etarios. Porque así se protege el que se vacuna y protege al no vacunado, que puede ser forma severa, ¿no? Es la mejor recomendación desde el punto de vista de salud pública. Y existen actualmente vacunas todos los años. Tenemos ahorita la OMS también recomienda la vacuna de 4 serotipos de virus. Tenemos en el sector privado y también se expende en el sector público. La diferencia es que el sector privado para este año tiene 2 serotipos del grupo A, que incluye H1N1, y 2 serotipos del grupo B, ¿no? Están circulando y que obviamente aumentan la protección contra estos virus y disminuyen el riesgo de hacer enfermedad. Así es, amigos, recuerden que estamos a través de Facebook, así que no dejen de mandar sus preguntitas para que la doctora les conteste. Doctora, ¿cómo se diferencia una influenza de una gripe? Ok. Influenza o gripe son sinónimos. Ah, ya. ¿No es cierto? De un resfrío. De un resfrío, claro. Uh-huh. O sea, eso sí,
es diferente. Gripe no es lo mismo que resfrío. Okay. Si bien es cierto, tanto gripe o síndrome gripal y resfrío son producidos por agentes virales, son virus diferentes. Pero la mayor diferencia está en la forma clínica, o sea, en los síntomas. Hemos dicho que una gripe propiamente por el virus influenza es un cuadro mucho más agresivo, hay más síntomas, sobre todo fiebre, fiebre alta, malestar, compromiso del estado general, con o sin síntomas respiratorios. Mientras que un resfrío, también llamado resfrío común, generalmente son síntomas locales, ¿no? Congestión, estornudo, puede haber fiebre o febrícula, generalmente no lo hay, que no te impide tus actividades diarias, mientras que una gripe sí, te va a impedir tus actividades porque te vas a sentir mal. Entonces, la gran diferencia está en los síntomas clínicos y en las complicaciones. De hecho, la gripe se puede complicar mucho más que un resfrío común, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso, gripe no es igual que resfrío. No es resfrío igual. Común hay siempre, pero cuando aparece la gripe, que es en la época principalmente de invierno, es donde pueden presentarse más complicaciones. Ahora, me preguntan a través del Facebook, ¿cuáles son los requisitos para vacunarse? Si los puede decir, por favor, doctora. Claro, la vacuna contra influenza es una vacuna inactivada que contiene estos tipos de virus que hemos dicho que están circulando, ¿no? Uh-huh. Al ser una vacuna inactivada, no tiene mayores contraindicaciones. Pueden aplicarse todas las personas, como hemos dicho, desde los 7 meses de edad. La única contraindicación relativa que nosotros recomendamos es que, por ejemplo, si estás con un cuadro febril agudo, estás enfermo, obviamente no te vas a vacunar durante el proceso de la enfermedad por otras causas. Claro. Tienes que recuperarte de la enfermedad y luego vacunarte. Entonces sería una precaución o una suspensión transitoria hasta que tú te mejores. Uh-huh. En realidad no tiene contraindicaciones que no sean estas porque en todo caso podrías contraer el virus si estás resfriado y vas a vacunarte. No, lo que pasa es que si tú estás con un cuadro febril y te vacunas, puedes decir que continúas con fiebre, vas a más síntomas por la vacuna, pero puede ser por el proceso que tú estás teniendo. Claro. Entonces, se llega a diferenciar. Claro. Cuando el paciente tiene fiebre más de 40 o está con síntomas que lo comprometen, no vacunamos. Pero si el paciente, y es lo que hacemos nosotros con nuestros niños, decimos, o sea, si el niño tiene moquito o tos, no contraindica la vacunación. Porque los niños siempre paran con moquitos y con tos. Con la alergia. Por la alergia, por los ambientes donde se ubican, nido, guardería, colegio. Entonces, eso no es contraindicación de vacunación, ¿no? Es simplemente tomar en cuenta de que sí se va a vacunar porque no postergas la vacunación. Entonces, un niño que tiene tosecita leve o rinorrea, pero no está con compromiso, come, no tiene fiebre, debe vacunarse. Bien, ¿okay? Doctora, me preguntan a través del Facebook también, ¿dónde se pueden vacunar? ¿Es gratis? El Ministerio de Salud lo tiene incorporado en el Calendario Nacional de Inmunizaciones Vacuna contra Influenza para los niños menores de 2 años y mayores de 65 años en forma gratuita. Son las personas que tienen más riesgo. Que hemos mencionado tienen mayor riesgo y por eso es gratuito. Los otros grupos etarios pueden acceder a través de su, para el caso del niño, de su pediatra o su médico, vacunación en el sector privado, en los centros de vacunación privada. Existen en los dos ámbitos. Muy bien, doctora. Ahora, para el tema de las mujeres embarazadas, me preguntan, ¿puede ocurrirle algo a mi bebé? Claro. Hemos dicho que el embarazo es una condición, si bien es una condición natural, pero es una condición de cambios también en la mujer, cambios hormonales que lo condicionan muchas veces a predisposición a contraer ciertas enfermedades. Es por ello que la gestante se recomienda, primero, que tenga su control, su control prenatal. Y dentro del control debería vacunarse contra aquellas enfermedades que puedan afectar al feto o al futuro recién nacido, ¿no? ¿Y qué vacunación se recomienda? Se recomienda vacunación contra hepatitis B, contra influenza y más recientemente contra la tosferina. Porque estas enfermedades o estos agentes infecciosos que causan enfermedades pueden afectar al feto si la gestante hace enfermedad en el embarazo. Entonces, para disminuir el riesgo de afectación al feto, es que la gestante debe vacunarse contra estas enfermedades. ¿En qué tiempo? En el segundo trimestre.
¿no? En el segundo trimestre, al final del segundo trimestre, es decir, aproximadamente entre las 34 y 36 semanas de gestación, ¿no? ¿Para qué? Para que no afecte los primeros meses, que es donde se forma el feto, ¿no? Entonces, la vacunación, son vacunas seguras porque son inactivadas, o sea, no tienen ninguna contraindicación. Y lo otro no afecta, pero por seguridad se recomienda que la gestante debe vacunarse al final del segundo trimestre del embarazo o en el último trimestre, es decir, entre las 34 y 36 semanas de gestación. Bien, doctora, ¿y cuál es la advertencia de no vacunarse? ¿Qué pasaría? Lo que pasa es que si no nos vacunamos... Y contraemos estas enfermedades. Claro. Uh-huh. Hay un impacto que nosotros decimos el impacto directo de la persona que no se vacuna, tiene mayor riesgo de contraer el virus porque el virus está circulando, claro, y de enfermar. De enfermar con ausentismo laboral o escolar. De complicarse si tiene una comorbilidad y de contagiar a los demás, ¿no es cierto? Entonces, nosotros apostamos desde el punto de vista de salud pública que la mejor medida de control y prevención es vacunación efectiva a todos los grupos etarios, ¿no? Pero además es el lavado de manos, eliminar adecuadamente las secreciones, ¿no? Eliminar usando papel tisú, lavándose las manos, eliminando secreciones en el tacho. Evitar el contacto de saludar con beso también, ¿no? De repente, sí, para no, sí, contagiarse. Sí, sí, contagiar. Sí. Dado el impacto de esta enfermedad y que ahorita estamos en pleno invierno, se está organizando una campaña libre de influenza en el país. Esta campaña libre de influenza es disminuir el impacto del virus, sobre todo en los grupos de riesgo y en toda la población. Porque hemos dicho que los grupos que no tienen riesgo, si se enferman, van a faltar al trabajo, al colegio. Hay ausentismo de nido, de colegio, de hospital laboral. ¿Cuánto tiempo te dura esta infección? Si no se complica, dura 5 a 7 días. Si no se complica. Y en, sí, reposo. Claro, en reposo, o sea, con los síntomas, ¿no? Los primeros 3 a 5 días son los más álgidos. La fiebre puede durar 3 días, el malestar también. Luego aparecen los síntomas respiratorios que se van a recuperar en 3 a 4 días más. Entonces estamos hablando en promedio 5 a 7 días. Mínimo 3 días de ausentismo, ¿no? Claro. Ahora, me preguntan en el Facebook, a ver, tenemos más preguntas. Los síntomas de ambas, por favor, ¿es más fuerte que la gripe? ¿Hay diferencia entre influenza y resfrío? Vuelven a preguntar. Sí, hemos dicho, y es válida la pregunta porque generalmente se habla que es lo mismo, no. Influenza o gripe es diferente del resfrío, sobre todo resfrío común, porque los síntomas o las manifestaciones son mucho más agresivas en la influenza gripe y las complicaciones se presentan más en la influenza gripe. El resfrío o resfrío común es causado por otros virus diferentes al virus influenza, que los síntomas son más locales, no se complica tanto, son más llevaderas. Por eso es que No dura tanto. Y no implica que faltes a tu trabajo, al colegio. O sea, no, nosotros hablamos de la implicancia. Ese problema estomacal de ir al baño cada rato. No te da la afección, claro, gastrointestinal que sí te puede dar la influenza, ¿no? O sea, nosotros vemos del impacto que condiciona a ambos agentes. Entonces, y es porque se dice vacúnate, porque el virus influenza sí te puede complicar. Y te puede dar enfermedad con o sin complicación y afectar a otros. Y te puede llevar a la muerte también, resaltar. Se ha reportado mortalidad, sobre todo en estos grupos de riesgo. Se ha reportado, claro, a raíz del fenómeno de niños este año 2016. En varias regiones. Sobre todo en Lima, en la costa norte. Entonces, ¿pero quiénes son los que se mueren? ¿No se complica? Pues los grupos de riesgo, los comórbidos, los ancianos, niños pequeños, ¿no? Entonces, la manera de protegerlos a ellos es también vacunándonos nosotros. Doctora, ¿en qué caso se debe acudir inmediatamente al médico? Claro, cuando es un... Usualmente las mamás se preocupan cuando el niño hace fiebre, así que todo niño que comienza a hacer fiebre entre 9 y 40 va directamente a la emergencia. Que la fiebre por sí no es una emergencia, sino una urgencia, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros recibimos muchos de estos niños que puede ser por la gripe o influenza porque debutan con fiebre alta y malestar. Entonces, la mamá se asusta porque el niño no quiere hacer nada, está echado cuando el niño normalmente es activo y lo lleva a la emergencia o al consultorio. Claro, porque hay una enfermedad que si le sube a 38, 39... Claro, el temor en el niño pequeño de fiebre es muy alta porque influenza te puede dar fiebre de 39 a 40, es la convulsión. Ah, sí. Por lo tanto, las mamás se asustan y lo llevan a la emergencia o a la consulta del pediatra porque
es una urgencia que puede ser emergencia si el niño convulsiona. Entonces esta convulsión febril asociada a fiebre puede ser desencadenado por infecciones virales. En este caso, la gripe influenza le puede dar también eso. Pero el signo de alarma es cuando este virus se complica con neumonía. Entonces, cuando se complica con neumonía, el paciente obviamente va a estar fiebre, va a comenzar va a tener fiebre, malestar general, a toser y a tener dificultad respiratoria. No se va a agitar, va a tener dificultad de respiración. Entonces, esos sí son signos de alarma donde inmediatamente debe ser llevado al médico o a una emergencia, porque es la complicación que hay que tratar inmediatamente. Claro, uh-huh. Ahí sí es una emergencia. Eso sí es una emergencia. Una neumonía, en este caso por influenza, va a debutar, además de fiebre, con tos y dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, se va a ahogar, se va a poner morado, y ahí sí hay que actuar inmediatamente. Bien, doctora, me preguntan sobre el tema de las iras. ¿Qué son las iras? Claro. Las iras son las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Es muy frecuente en la población pediátrica. Los niños menores de 5 años tienen hasta 2 o 3 episodios al año de infección respiratoria aguda causada por estos virus respiratorios. ¿El neumococo entre ellos? No, el neumococo es una bacteria que también causa infección respiratoria aguda, pero bacteriana. O sea, las infecciones respiratorias agudas son causadas por virus y por bacterias. Dentro de los virus respiratorios destaca la influenza por las complicaciones que puede dar. Y dentro de las bacterias destaca el neumococo, porque el neumococo te puede dar neumonía y meningitis. Y menos mal que esta vacuna, tanto para influenza y neumococo, existe la vacuna, que está tanto en el sector público como en el sector privado. Bien, doctora, muchas gracias por habernos visitado aquí en una edición más del programa Ojo en Familia. Ya nos tenemos que despedir porque nos vamos a un corte y volvemos con el bloque de legales. Vamos a ver cuáles son los derechos en familia y el derecho procesal. Así que no se despegue de nuestra programación, que ya regresamos con más aquí en Ojo en Familia. Amigos, ya estamos en nuestro segundo bloque de Ojo en Familia y ahora en el tema legal vamos a tocar cómo solicitar el régimen de visitas y qué paso seguir en este tema, ¿no? A ver, doctor, estamos el día de hoy con Carlos Bravo, él es abogado especialista en derecho de familia y derecho procesal.
¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y también por permitirme llegar a tus televidentes. Al mundo, doctor, estamos a través de internet, imagínense. Cuénteme, doctor, ¿de qué se trata el derecho y que tiene todo padre, ¿no?, de solicitar un régimen de visitas? Mire, para explicarlo brevemente, el derecho de régimen de visitas es, como dice su nombre, fundamentalmente un derecho fundamental que tiene todo menor de edad a relacionarse con sus padres, en especial con el padre con el cual no vive. Eso nos lleva al otro tema, de que este derecho se genera en los casos en los cuales los padres no viven juntos. Estamos hablando de casos de padres separados, sean que estén casados o que sean convivientes. Si están separados, el hijo que no vive con el padre, porque vive con la madre, por ejemplo, tiene el derecho, a pesar de esa situación, a relacionarse con el padre con el que no convive. Es decir, a mantener relaciones, a poder salir, a pasear, a jugar. A recrearse. Exactamente, claro. ¿No? En un ambiente libre, con cordialidad, con respeto, con amor. Es un derecho fundamentalmente del hijo. También es derecho, ciertamente, del padre que no convive con el hijo. Es un derecho, en ese sentido, bidimensional, ¿no? Es un derecho del hijo, pero también es derecho del padre. Bien. ¿Y en qué casos los padres pueden hacer esta solicitud? Bueno, en principio lo que es lo más recomendable es que haya un acuerdo entre los padres. Obviamente, cuando hay una separación de padres es porque la relación matrimonial o de convivencia no puede continuar. Sin embargo, es un aspecto totalmente diferente a la relación que puede mantener cada padre con su hijo, ¿no? Entonces, claro, es independiente. Totalmente independiente. Entonces, lo ideal en este caso es de que los padres puedan llegar a un acuerdo. Un acuerdo en virtud del cual se establezca un horario en el cual pueda el padre ir y visitar a su hijo, pueda salir, sacarlo a pasear, ir al parque, al cine, a la playa. En primer lugar, lo recomendable es que se llegue a un acuerdo, que los padres conversen seriamente por el bienestar de su hijo, porque parte del desarrollo del niño es que también pueda relacionarse con sus padres. Entonces, por esa cuestión tan importante, que es el desarrollo emocional, adecuado, psicológico de su hijo, tienen que ellos, los padres, garantizar que el niño pueda relacionarse o el adolescente pueda relacionarse con ambos padres. No, primero es el acuerdo, ¿no? Eso es lo primero que hay que, digamos, preponderar, ¿no? Claro, y resaltar un poco el tema de la tenencia, ¿no? O sea, cuando la madre o el padre tiene la tenencia, pues me parece que ellos son los que ponen las reglas. No tanto así, la tenencia es otro tributo de la patria potestad, en virtud del cual, para resumirlo, para decirlo, en términos sencillos, es la determinación de quién vive con el hijo, ¿no? Esa es la tenencia, ¿no? Entonces, más no tiene que ver con el régimen de visitas. No, el régimen de visitas tiene que ver, más bien es un derecho del padre que no convive con el hijo. Que no tiene la tenencia. Que no tiene la tenencia, exacto, que no ejerce la tenencia. Entonces, en esos casos, como decíamos, lo más importante sería llegar a un acuerdo. Pero, ojo, llega también la circunstancia y la situación en los cuales los padres, por diferentes motivos, razones o circunstancias, no llegan a un acuerdo. Entonces, cuando no se llega a un acuerdo, lo que existe es la vía judicial. Es decir, el padre, en este caso concreto, solicita a un juez de familia, que este juez de familia determine, luego de un proceso, de un debido proceso, un régimen de visitas a favor de su hijo y de él. Así es, amigos, no se olviden que estamos a través de Facebook, así que escriban sus preguntitas para que el doctor Bravo les responda. Bien, doctor, seguimos con otra preguntita por acá. ¿De qué se tratan las visitas sin externamiento y con externamiento y en qué casos se dan? Claro, son dos modalidades del régimen de visitas, ¿no? Para explicarlo brevemente, el régimen de visitas sin externamiento implica que el padre que va a visitar a su hijo lo visita dentro del hogar materno, donde vive el menor. La visita se realiza dentro del hogar, no fuera. A contrario sensu, como decimos los abogados, un régimen de visitas con externamiento implica que el padre puede recoger al menor de su domicilio y salir fuera de él.
y poder ir a cualquier lugar y pasear, obviamente durante un régimen, ¿no? Son dos modalidades que se dan, como le digo, fundamentalmente por vía del acuerdo, o si no hubiera acuerdo, el juez puede determinarlo de acuerdo, evaluando las circunstancias tales como, por ejemplo, la edad del hijo, el sexo del hijo, la distancia de repente también incluso de los domicilios de ambos padres, la disponibilidad también del padre. Hay padres que tienen una amplia disponibilidad para salir con sus hijos y de repente la madre no desea que salga mucho tiempo, o viceversa también, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias van a llevar a que, si no hay acuerdo, un juez pueda determinar si el régimen de visitas sea con externamiento o sin externamiento. Bien, ya nos quedó claro entonces ese temita. ¿Y qué sucede cuando el padre o la madre que pide el régimen de visitas radica en el extranjero? Ahí es ya, tiene otra connotación, ¿no? Obviamente el régimen de visitas, por lo general, siempre se entiende que es un régimen de relación directa física, ¿no? Es decir, el padre viene a visitar, viene a recoger a su hijo. En estos casos concretos, cuando el padre vive... Lo pide, ¿no? Claro, sí, uh-huh. Exacto. Pero si el padre, por ejemplo, pongamos un ejemplo muy sencillo, ¿no? La madre y su hijo viven acá en Lima y el padre vive en Estados Unidos o en Europa, por decirlo así. Obviamente... la posibilidad de tener una relación cercana no es dable en esas circunstancias. Sin embargo, lo que puede pedir perfectamente el padre que radica en el extranjero es fijar un régimen en virtud del cual pueda garantizarse esa relación directa con el hijo, a través sea de llamadas, videoconferencias, Skype, todo regulado bajo un horario, ¿no? Y en el caso que quiera que el pequeño viaje al país donde él está, ¿cuál sería el mecanismo? También dentro del régimen de visitas se puede pedir, aparte de ese régimen, que también durante el horario de, o mejor dicho, durante el periodo de vacaciones escolares, el menor pueda ir y viajar y estar con su padre quizás un mes o dos meses, ¿no? ¿Y esto queda al año, sentado, ¿no?, en el Poder Judicial, en el juzgado de familia en sí, este caso? Correcto, sí. El juez resuelve, sí, resuelve, por ejemplo, en este caso que estamos comentando, que se fije un horario para videoconferencias, pero una vez al año, durante dos meses, puede el hijo viajar, su padre puede venir a recogerlo y luego salir con él al extranjero y luego retornarlo, o de repente disponer coordinando con la madre el retorno del menor al Perú, ¿no? Claro. Uh-huh. O sea, existen facilidades para poder lograr exactamente este tipo de convivencias. Sí, ¿no? Por supuesto. Sí. Según su experiencia, ¿cuál sería la mejor forma de llevar este caso en beneficio del menor? Uh-huh. La mejor forma, como decíamos al inicio, es el acuerdo. Y dentro del acuerdo, garantizar que el menor pueda tener una amplia relación con ambos padres. Uh-huh. Eso es lo más importante, porque un menor, para su desarrollo emocional, físico, psicológico, necesita de ambos padres, ¿no? Claro. Entonces, lo mejor es poder garantizar un régimen amplio al padre que no convive con el menor, para que obviamente pueda estar con él, ciertamente sin que haya un cruce en los horarios del menor, léase horarios de descanso, horarios de estudio, horarios de otras actividades programadas con antelación, con la familia de la madre, o de repente en el colegio, actividades extracurriculares, ¿no? Por eso la idea fundamental es que se tiene que buscar el acuerdo. Y dentro de ese acuerdo, obviamente, garantizar que haya un tiempo mínimo, racional y de preferencia lo más amplio posible, para que el menor pueda relacionarse con el padre con el que no convive. Doctor, me preguntan a través del Facebook, ¿cuál es el procedimiento? ¿Ir de frente al juzgado o primero conciliar? Primero es tratar de buscar un acuerdo directo. Si no es posible, la ley concede la potestad de ir a un centro de conciliación para poder invitar a ambas partes que puedan llegar a un acuerdo gracias a la intervención de un conciliador, ¿no? Es facultativo. Actualmente en nuestra legislación es facultativo. Es decir, si uno lo considera, uno cree que de repente, oye, no nos podemos poner de acuerdo, pero necesitamos de repente tal vez un tercero que nos ayude a definir temas de repente menudos, podemos ir a un centro de conciliación. Claro. Ahora,
Es sí. Cuando ya no se puede dialogar, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces tienes esa alternativa. Sin embargo, si las posiciones son de repente muy, muy alejadas, muy distanciadas, exactamente. Distintas. Si el padre lo considera, no es necesario ir al centro de conciliación. Puede ir directamente al Poder Judicial y solicitar que el juez le fije un régimen de visitas. Y para esto tendrá que pasar sobre evaluaciones psicológicas, me imagino. Exactamente. ¿No? Si en su demanda plantea una propuesta y adicionalmente el juez lo que dispone son visitas sociales tanto al domicilio de la madre como del padre y adicionalmente evaluaciones psicológicas, ¿no? Para ambos padres y de acuerdo a la edad del menor también para el menor si fuera necesario. Doctor, algo que ocurre muy común acá en Perú, si un padre no cumple con la manutención del hijo, de los hijos, ¿no? ¿Puede acceder a un régimen de visitas también? Puede acceder a un régimen de visitas siempre y cuando haya alguna justificación para ello. En principio, la norma establece que quien quiera tener un régimen de visitas tiene que cumplir con su obligación alimentaria. Salvo que acredite que es imposible de cumplir, que haya una causa, digamos, transitoria, temporal, ciertamente, enfermedad. Claro, ciertamente, ¿no? O sea, tiene que ser una causa racional, ¿no? Uh-huh. Y también temporal, no puede ser tampoco permanente, ¿no? Uh-huh. Entonces eso lo determina el juez. Exactamente, sí, por uh-huh. supuesto. También uh-huh. lo evalúa. Uh-huh. Y me preguntan acá en el Facebook, ¿cuáles son los pasos que debe hacer un padre que no pasa manutención para poder acceder a las visitas con sus menores? Bueno, como estábamos diciendo, la idea sería que lo pida judicialmente, porque dentro de ese supuesto ciertamente no va a haber disponibilidad de la madre para llegar a un acuerdo. Pedirlo ante el juez, pero eso sí, justificando cuáles son las causas que le impiden, temporalmente, ciertamente, cumplir con el pago de una obligación alimentaria. Pero como volvemos a repetir, estas son causas objetivas, son causas razonables y temporales. No es algo que uno pueda obtener ya, ok, obtengo un régimen de visitas y nunca voy a pagar una pensión de alimentos. Eso es imposible. Y del otro lado, doctor, hay casos en los que hay padres que sí pasan, es más, le dan una casa, le pagan el colegio, le pagan también a la ex esposa un sueldo mensual y no le dejan ver a su hijo o a su hija. Claro, en ¿qué esos se puede hacer? Y incluso de pronto se pone más difícil el caso y la niña o el niño no quiere ver a su papá pese a que es un padre que cumple. Claro, ahí hay dos supuestos. Uh-huh. Empecemos con el primero. Cuando a pesar del cumplimiento del padre, inclusive radicalicemos más un poco el ejemplo, imaginemos que ya hubo un proceso judicial, ya terminó el proceso judicial y en ese proceso ya se fijó un régimen de visitas. Y a pesar de eso, la madre, por cualquier causa, no accede al régimen, no permite que el padre pueda ver a su hijo. En esos casos lo que el padre tiene derecho es solicitar al juez la ejecución de ese régimen, es decir, ¿de ese derecho? Sí, es decir, un mandato en el cual, ya no estamos hablando del proceso, porque el proceso ya terminó, sino un mandato concreto en virtud del cual le informe, señor juez, tengo mi régimen de visitas, no me permiten ejercerlo, le solicito a usted que ordene a la señora que lo cumpla bajo procedimiento de dictarse una serie de medidas coercitivas que se van a ejecutar si es que se mantiene esta situación. ¿Medidas coercitivas como cuáles? Puede ser una detención por 24 horas, puede ser imponer una multa, que la madre sea denunciada penalmente por desacato o el castigo, la sanción máxima, que sería que se disponga la variación de la tenencia, es decir, que el niño ya no esté con la madre, sino que pase a la tenencia del padre, ¿no? Que es, digamos, la sanción más fuerte. Eso con respecto al primer caso que estábamos analizando. Con respecto al segundo caso, brevemente, en el cual el niño no desea ver a su padre. O sea, hay cierto rechazo pese a que es un padre amoroso y cumple. Exactamente. En esos casos, son casos realmente no comunes, porque por lo general la relación
relación padre-hijo es muy buena por naturaleza. Cuando existe esa desidia o ese deseo de no ver, es por lo general, casi en el 100% de las veces, porque la madre induce al menor a esa situación, ¿no? Es lo que le llamamos la alienación parental. Lo induce al menor, lo programa, le dice que su papá no lo quiere, que su papá está con otra mujer, que su papá es malo. Papá no te pasa pensión y el papá visita, hijita, acá está la boleta. Exacto. Entonces, el menor, como es menor, no tiene todavía los medios o las posibilidades para poder darse cuenta y discernir dónde está la verdad y dónde está la falsedad, puede terminar creyéndole a la madre. Y esa programación puede terminar en un rechazo patológico del menor a su padre, aunque no haya ninguna causa justificada, ¿no? Entonces, eso es una alienación parental. En esa situación, lo recomendable es, primero, que haya una terapia, que sí, inclusive se pide, inclusive a través del Poder Judicial. ¿Para la niña o el niño? Exacto, ¿no? Y adicionalmente, pedir, si es que sigue esta situación, pedir que haya temporalmente también un régimen de visitas asistido. ¿Qué quiere decir asistido? Que cuente con participación de los psicólogos del Poder Judicial. Es decir, que haya una intervención de un psicólogo, que estas visitas se realicen en horarios establecidos y de preferencia inclusive en el local del equipo multidisciplinario donde están los psicólogos del Poder Judicial, ¿no? ¿Para qué? Para recomponer esa relación, para tratar, entre comillas, de desarmar esa alienación parental, ¿no? Y volver a que la relación, que la relación, ¿no?, paterno-filial se recomponga, se reconstruya y vuelva a ser una relación sana. Claro, porque en todo caso son, a la larga, chicos, chicas rebeldes, ¿no? Con otro tipo de patologías derivadas de, pues, la propia separación de los padres. También, eso es. Y todo eso, pues, obviamente requiere también una orientación psicológica, ¿no? Así es. Doctor, muchas gracias por haber venido, por haber estado acá, doctor Carlos Bravo. Y ahora tenemos que irnos a un nuevo corte para volver con un actor que nos va a hablar sobre un proyecto del curso de artes escénicas de la Universidad Católica. Así que no se despegue de Ojo en Familia. Ya volvemos. Muchas gracias. Muy amable. Amigos, ya estamos de vuelta en Ojo en Familia
Y en nuestro bloque de espectáculos tenemos como invitado a Renato Medina. ¿Cómo estás, Renato? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Así es, Renato está participando en un proyecto, ¿no? Una obra de teatro que es Volver. Cuéntanos un poco. Así es. Bueno, es un proyecto final del curso de artes escénicas de uno de los alumnos de la Católica, ¿no? Él es el dueño del proyecto, el impulsor del proyecto y el director del proyecto. ¿Cómo se llama? Él es Diego Liceras, ¿no? Alumno de último año de la Facultad de Artes Escénicas. Al igual que todos sus compañeros, tienen la misión de armar una obra de teatro. Ya es su salida a la vida profesional, entonces tienen que hacerlo con todas las de la ley, ¿no? Toda la producción, contratar actores, como en el caso mío y de mis compañeros, ¿no? ¿Y esta obra dónde se va a presentar? ¿Dentro de la universidad? En realidad los ensayos han podido ser dentro de la universidad por el apoyo que hay a los alumnos, pero ahorita estamos en el Teatro de la AAA, en el Jirón Ica 303, en el Cercado de Lima, ¿no? Entonces, incluso ellos tienen que buscar su sala, ¿no? Su propio teatro. Alquilar los espacios. Como una obra profesional lo hace, ¿no? Una obra profesional independiente en este caso, ¿no? Entonces, tienen que buscar la sala, ver el tema de los alquileres, ver el tema de los auspicios. El vestuario. Bueno, maquillaje. Maquillaje, entrenamientos, ensayos, movilidades. Sí, pues. Son varias cosas que se invierten, ¿no? Igual es lindo trabajar en un proyecto así, porque ya te imaginarás el último año de alguien que estudia artes escénicas. Hay mucha pasión involucrada, ¿no? Entonces, todo el equipo, además, el equipo de producción también son alumnos de la Católica. Están de décimo ciclo. De décimo, me parece que de algunos ciclos también últimos, pero no necesariamente de décimo, ¿no? Que Diego ha convocado. Entonces, tú sientes esta pasión de la gente de la universidad, ¿no? De que le pones más punche, hay mucho más esfuerzo en las redes sociales, comparten siempre todas las publicidad que podemos. Ahorita, antes de entrar a la entrevista, han empezado a compartir el link para que todos puedan ver la entrevista. Entonces, están muy motivados en ese sentido y se sienten muy bien, ¿no? Yo como actor ya egresado, es una retroalimentación muy rica, ¿no? Sentir esta energía más joven, con más fuerza, con más pasión. ¿Y qué tal el elenco con los chicos de Volver? El elenco está conformado por tres actores, ¿no? Verónica Ríos, Omar Peralta y yo, que hemos tenido un trabajo de aproximadamente 2 meses de investigación. No nos conocíamos, pero nos hemos hecho muy patas. Nos hemos hecho muy patas. Y eso creo... es básico para poder... Es fundamental. No actuar. Con... Es fundamental. El teatro se le define como un trabajo colectivo por naturaleza, ¿no? Y todos son importantes, no solamente los que se paran en el escenario. Entonces, la confianza, la química. Así es. La química lograda con los compañeros ha sido muy buena y tiene que ver con esta cosa de la pasión que te digo, ¿no? Que embarga a todo el equipo. Entonces todos estamos súper involucrados. Además, para mí ha sido como volver a la universidad y conocer a estos nuevos actores, porque Verónica y Omar también están a punto de egresar de sus carreras de actuación, ¿no? Ah, mira. Y son realmente buenos. Digamos, tú eres el más experimentado en el grupo. El más viejito, sí. Cuéntame, ¿dónde estudiaste tu teatro? Yo estudié teatro en el Centro de Formación Teatral Arangua, o más conocido solamente como Arangua, de la familia Chiarella, donde ahora enseño también, ¿no? Tengo la suerte de haber terminado, haber seguido en contacto y ahora, justo esta semana empiezan las clases ahí. ¿De qué hora a qué hora? ¿Quiénes son los participantes? Cuéntanos un poco. De Volver. O de Arangua. De tus nuevas clases. de las nuevas clases. Bueno, es el Centro de Formación Teatral Arangua, está en Huiracocha 2160 en Jesús María. Y en realidad ya se hizo una convocatoria previa para seleccionar a los alumnos que van a empezar. ¿Y ellos son niños, son jóvenes? Arangua trabaja con niños y también trabaja con adultos, ¿no? Para niños tiene lo que se llama cola de cometa, que es como el brazo más pequeño, me parece que es de 15 años hacia abajo. Y de 15 años hacia arriba ya es el Centro de Formación Teatral. En realidad yo tengo alumnos de 16 años y tengo alumnos de 40, de 45, de 50. Es lo lindo del teatro, puedes empezar a cualquier edad también. ¿Y qué requisitos debe cumplir un actor? O sea, para decir, bueno, yo quiero ser actor, pero soy tímido, no puedo hablar en público, me cohibo, ¿no? ¿Qué características tiene que tener? Creo que hay algunas características técnicas que se pueden ir aprendiendo en el camino, ¿no? ¿O todos podemos ser actores? Yo creo que sí, ¿no? Desde cierta medida hay que potenciar lo bueno que tiene cada uno, que son las
las herramientas propias de cada uno. De repente alguien está más dotado para cantar o para bailar o para hablar en público, qué sé yo. Y la idea, yo creo, de un centro de formación adecuado es potenciar esas cosas, ¿no? Sí creo que hay pues un 90% de personas que podemos actuar y por ahí habrá un 10% muy, muy piña, muy negado, que tiene este pánico escénico, esta timidez, a los que probablemente les cueste más, pero no creo que sea imposible tampoco. ¿Tú siempre quisiste ser actor? Es un camino largo y complicado, ¿no? Cuando lo miro hacia atrás digo, sí, siempre estuve ligado a las artes, pero empecé primero con carreras más serias. Yo soy licenciado en administración y licenciado en marketing. Ah, mira. Trabajé 8 años en eso y luego ya empecé a hacer que lo que empezó como un hobby se volviera un modo de vida, ¿no? Claro, digamos que disfrutas más el teatro que ser un administrador. Y lo de la administración y el marketing me gusta, pero actuar me encanta, ¿no? Y eso es un componente muy importante, ¿no? La pasión, el gusto por sentirse como pez en el agua, en realidad. Claro. Muy bien, Renato, y un poco volviendo al tema de volver, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre la obra, de qué se trata. Es una obra que nosotros hemos catalogado como un drama familiar, ¿no? Es una situación con la cual nos podemos identificar rápidamente. Es como que te acercaras a una casa, abrieras la ventana y vieras lo que está pasando adentro, ¿no? ¿Y qué cosa está pasando adentro? Hay una mujer que es Laura, así es, que se ha quedado sola luego de la muerte de su madre y ha llegado el personaje de Gabriel, que lo interpreto yo. Y aparentemente vive en armonía. Sin embargo, ¿no? ¿Gabriel es el novio? ¿El amigo? No se sabe. ¿El amigo cariñoso? No se sabe al inicio de la historia y es parte del juego que el público no lo sepa del todo, ¿no? Ya. Solo se sabe que están juntos ahí y en una relación es complicado, ¿no? Ya, ok. Es tu año, es complicado, digamos, ¿no? Y llega el personaje llamado Diego, que lo interpreta Omar Peralta, que es el hermano de Laura. Ha regresado 5 años después y se encuentra con esta nueva situación, ¿no? Y ahí empieza un poco rencillas para ver al final quién se queda con Laura, ¿no? Termina siendo una lucha por ella, ¿no? Por una especie, su amor. Una especie de triángulo amoroso, así es, ¿no? Claro. Ahora, en ese proyecto estuve leyendo, ¿no?, que puede ocurrirte cambios en la vida, como la muerte de un ser querido, la llegada de un amor, y te cambia todo el esquema futuro. Así es. ¿Cómo reacciona Laura acá? ¿Cómo lo maneja? Sí. Mira, y justamente el personaje de Laura es un personaje que aparenta ser muy débil. Incluso tiene una discapacidad, no puede caminar bien. Yeah. Y eso marca toda la psicología del personaje de Laura, ¿no? Porque esa tara al caminar también se vuelve una tara psicológica al final, ¿no? ¿Cómo afrontar que la madre ha muerto, ¿no? Aparentemente la historia ya lo plantea como la madre muerta y ella ha tenido que hacerse fuerte. Claro. Aparentemente el personaje de Gabriel, que está con ella juntos, ¿no?, que es un amigo, se convierte al final en una especie de muleta para ella, ¿no? Entonces justamente la obra trata de cómo es que cada personaje se ve infectado por estos cambios repentinos, ¿no? El personaje de Diego regresa a la casa esperando encontrar a su mamá y a su hermana, ¿no?, y se da cuenta que la mamá ha muerto, ¿no? Entonces también hay un golpe con él y además también hay que saber qué cosa es lo que quiere el personaje de Gabriel, que es el que interpreto yo, qué hace en la casa, por qué no se quiere ir, si no quiere estar del todo con Laura, porque no, al final no se sabe si es una relación romántica o no. Recuérdanos de cuándo a cuándo estaría ya en las tablas, ¿no? ¿Y así dónde es? ¿Podríamos verlos a ustedes? Claro que sí, nosotros estamos en el Teatro de la AAA, Asociación. Y ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿no? Ahí estamos, efectivamente. Ese es el afiche oficial. Estamos en el Teatro de la AAA, Girón Ica 323, en Cercado de Lima. Las entradas las pueden comprar ahí mismo o pueden escribir también a producciónvolver@gmail.com. Solo estamos hasta el 20 de julio, así que quedan 4 funciones. Vamos martes y miércoles a las 8 de la noche. Bestial. Cuéntanos un poco más de ti, ¿no? ¿Trabajas también a la par de ser actor? Porque ser actor, bueno, el arte en Perú está no muy bien tratado, sí. Pues, ¿no? De hecho, aparte de ser profesor, ¿también trabajas en algo de administración? Lo hago de manera libre, como un freelance, ¿no? Yo al final... ¿O asesoras de pronto? Sí, ¿no? Yo terminé siendo... yo trabajé en Ipsos, esos 8 años que te digo, ¿no? Entonces, tengo la facilidad de poder ser consultor en marketing o consultor en administración en temas justamente de mercado. Es algo que me
me gusta mucho, de lo que puedo hablar muchísimo. También hay un contenido de pasión ahí. Y cuando hay emergencias económicas, aparece el plan B de la administración y del marketing, ¿no? Entonces, la vida del actor en Perú un poco es, si no hay ese plan B, es buscársela de manera muy activa. Hay que lucharla. Otra cosa que soporta la billetera del actor, si quieres llamarlo, es los eventos empresariales, ¿no? Una activación para saludar a la gente de la oficina por el Día de la Madre o por el Día del Padre, se hace algún concurso, algún evento, que tiene que ver con trabajo con recursos humanos, ¿no? Entonces, como yo tengo una formación marketera, se me hace fácil entender también el lenguaje de la empresa y traducir, ¿no?, la parte artística y llevarla hacia las empresas, ¿no? Entonces, hay que buscarlo por todos lados. Bien, Renato, una última pregunta. Sí. ¿Qué le dirías a las madres, padres, sí, ¿no?, que tienen hijos que quieren ser actores? Que los dejen ser actores. Porque si tú quieres ser algo, hay un contenido de pasión detrás de ello. Y la pasión, y yo lo he aprendido en carne propia, no entiende de hambre, de sueño, de enfermedad. Porque al final, si tú tienes una pasión que te mueve, vas a seguir adelante y no vas a parar hasta lograr el objetivo que te has planteado, ¿no? Y mi objetivo, después de 8 años de ganar relativamente cómodo y dejarlo para perseguir mi pasión, estoy bien, o sea, no estoy muriendo. ¿Qué edad tienes? 32. Y faltan muchos más. Y lo bueno es que se puede hacer hasta el último año de tu vida, la actuación. Hasta que puedas respirar. Hasta que no puedas más, como Molière, que se murió en el escenario. Entonces, déjenlo ser actor, déjenlo ser cantantes, déjenlo ser pintores, déjenlo seguir su pasión, porque no lo van a hacer obligado, lo van a hacer con gusto y les va a ir bien en la vida. Sí, muchas gracias, Renato, muchas por gracias haber estado hoy en el programa y gracias. No se pierdan Volver. Y bueno, hablando de volver, ya volvemos con el último bloque, así que no se despeguen porque viene la guía útil. Nos vemos acá en Ojo en Familia. Ya volvemos. Y sigue la guía útil, así que vamos con Pepe Torrejón y la moda rosa. El color rosa siempre ha sido uno de los colores más populares en la moda femenina. Si bien muchos años atrás el rosa era usado exclusivamente por hombres de la realeza y las altas clases sociales, fue entre los años 1940 y 1960 que se atribuyó este tono al público femenino por considerarlo delicado y romántico. Todos los años, la empresa Pantone se encarga de catalogar el color que definirá los diseños de la temporada venidera. Y este 2016, los elegidos fueron el azul Serenity,
el rosa cuarzo. Si bien no todas las mujeres optan por usar este último, las que sí lo hacen muchas veces cometen errores al momento de armar sus looks. Por eso, hoy aprenderás diferentes maneras de combinar el color rosa. Para las mujeres es básico tener una prenda rosa, sin importar su tonalidad, pues se podría decir que es un color neutro para todas. Sin embargo, muchas veces se limitan a combinarlo solo con colores como el blanco o negro, existiendo otras alternativas que consiguen impactantes looks para esta temporada de frío. Así que arriésgate y combina el rosa con los siguientes colores. Número 1. Menta. Llévalo en prendas como abrigos o chompas. Número 2. Amarillo pastel. Puedes elegir prendas como bufandas o suéteres en este tono que combina perfecto con el rosa. Número 3. Rojo. Este estilo es para las más atrevidas. Combínalo con blazers, pantalones, faldas o complementos como una chalina XXL. Número 4. Celeste. Combínalo con un pantalón o blusa en este tono y lograrás un look suave pero muy fashionista. Número 5. Con otros tonos en rosa. Para que no sientas que es demasiado, úsalo con estampados, una prenda sólida en color rosa y otras como estampados tribales o florales. O también opta por agregar este color a algunos complementos, como zapatos o bolsos, siempre en una tonalidad suave y que no compita con el look elegido. Celebrities como Sarah Jessica Parker, Lupita Nyong'o, Rihanna o Demi Lovato incluyen en diferentes oportunidades este color en sus looks. En la ficción, el rosa también ha sido el predilecto de muchas mujeres. Imposible olvidar a una de las abogadas más famosas del cine, Elle Woods, interpretada por la actriz Reese Witherspoon en la cinta Legally Blonde del año 2001, quien era toda una fashionista y amante de este color. O a The Plastics, personajes centrales de la comedia Mean Girls del año 2004, quienes lo usaban para mostrar el código de vestimenta apropiado entre las chicas populares de la secundaria a la que asistían. No cabe duda, el rosa siempre ha sido un color importante para el sexo femenino. Y ahora que ya tienes nuevas alternativas para combinarlo, lúcete con el color de moda y deslumbra con tus looks. ¡Hasta la próxima! Y ya estamos cerca al mediodía, así que aprenda a hacer en un minuto el arroz árabe en nuestro espacio de Rico y Facilito. Vamos con la nota. Thank you.
hemos llegado al final del programa de hoy y recordarles que pueden enviar las propuestas de temas vía Facebook, correo, ojo, también a la web de ojo www.ojo.pe. Y ya saben que Ojo en Familia va de martes a viernes de 11 al mediodía. Y nos vemos mañana, que hablaremos en salud sobre el cáncer de cuello uterino. También nos acompañará el reconocido veterinario Pancho Cavero para tocar temas sobre nuestras mascotas.